El partido está en juego. Y aparece para cortar el último hombre. Habrá ocasión. Directo su objetivo en el centro. La defensa es una cuadrilla de bulldogs. ¡Pero dispara! Una gran intervención y aleja del peligro. Desde ahí es el sitio para poner un centro. El equipo logra otro córner. Directamente al centro. Va a marcar, no. Y gol, gol. Ha aprovechado francamente bien la ocasión y se ha apuntado al tanto. Me pregunto una cosa, ¿alguien tenía dudas sobre lo que iba a pasar cuando agarró la pelota? Nadie, seguro. En cuanto le pegó con la derecha, solo había un lugar donde podía ganar. La afición ha acudido en masa a la pista. Y vean para qué. ¡Qué estado llevan! Bien la pelota. Intenta superar la defensa por abajo. Consigue tocar el balón. Fantástico trabajo. Ahora todo depende de la defensa.
Muy sólida defensa dentro del área. Pero han sabido reaccionar y vuelven a meterse en el partido. Hay que estar ahí muy ágil, hay que estar ahí muy ágil, muy atento para llegar a esa pelota. Qué bonito que está la gente celebrando con esa desbordante alegría. Estamos presenciando un espectáculo. No, así no. Levantó en exceso la pelota. Si hubiera entrado ahora mismo, todo el estadio lo estaría jaleando. Tendría que esperar otro caso. Consigue forzar el balón. Fantástico trabajo. Bonito disparo, pero algo desviado. Ha tenido una buena oportunidad y no la sabía aprovechar. Bueno, mala suerte. ¿Cómo se despliegan con la pelota? Se dispone a marcar. Golpea. No, ese tiro no iba a puerta, pero no fue mala idea. No se ha podido marchar. Finalmente, pierde el balón en zona de peligro. Debe colgar el balón al área. La manda lejos. No se han entendido. Balón largo buscando amplitud. Buen robo de balón.
interrumpe la jugada el defensa. ¡Debe colgar el balón al área! Traspasó la línea, saque de puerta. El juego cambia de una banda a otra. Recupera la posesión. Bien, bien despejado, corte decisivo. Guapo.
en el área. No!
último pase. Buen trabajo para hacerse con la posesión. Buena el pitido del árbitro, final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. Están jugando un mal encuentro, ¿eh? Y no han sido capaces de hacerse con la pelota. Tampoco hay mucha cohesión entre los jugadores. Sus seguidores seguro que se sienten muy defraudados. 1-2 es el resultado. 3 goles para disfrutar en el primer tiempo. Manteniendo bien la posesión. El mensaje de la defensa es claro. Por aquí no se pasa. Ganan la posesión. Sacan de banda. Bien, bien despejado. Corte decisivo. Thank you.
lanzado el saque en una zona peligrosa. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Bien, bien defendido. Fútbol de ida y vuelta. Esta es en la línea de gol. La manda lejos. Una gran intervención y alejan el peligro. Marchó fuera, golpeado por el defensor. A ver, pelea en el centro con la pelota. Se va alta, aunque no demasiado. Compañero dentro del área. Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad. Y pierden el balón. Tiene más espacio por la banda. Ocasión clara. El guardameta decidió adelantarse para coger el balón. Esto será saque de lateral. Puede buscar a un compañero dentro del área. Entraba tiro libre en zona peligrosa. Puede probar el lanzamiento directo. No logra con
se le apaga la luz al ataque rival con ese corte de balón. Por ahí no consiguen pasar. Aquí puede surgir la oportunidad. Buena ofensiva. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Están saliendo a gran velocidad. ¡Vaya corte crucial! ¡Puede buscar un compañero! ¡Oh, metió falta! ¡Gran ocasión para marcar! El árbitro decide amonestarle de nuevo. Y uno le mira la cara, ve que lo va a intentar desde ahí. ¡Vaya manera de quitársela de encima! Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego. El balón es suyo.
deve colgare il balone all'aria. Después de la entrada que acaba de hacer, magnífico y veloz ataque. Le acabó la jugada como querían. ¡Gol, gol, gol, gol! Tenían el partido perdido, pero este tanto puede valer su peso en oro. Estoy seguro de que le agradecerá ese magnífico pase. Le metió a una cabeza de la defensa cuando estaba seguro de que el delantero iba a poder llegar a él. Yeah!
el canterbero sin problemas. Se saludan los entrenadores. Terminaron empatados. Nadie ha conseguido el gol que desequilibrara el partido. Un mal resultado según todos los pronósticos previos al partido, seguro. No deberían tener problemas con equipos como este, y el entrenador lo sabe. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios.